una derrota, regresó desde el puerto de San Antonio, Deportes Santa Cruz, tras caer por 1-0 el pasado sábado ante el Sao por la octava fecha del torneo 2015-2016 de la Segunda División. Pese al dominio unionista y tras varias ocasiones de gol desaprovechadas, triste regresaron desde el puerto los más de 150 santacruzanos que viajaron a la quinta región para apreciar el encuentro. San Antonio marcó el único tanto del partido a los 32 minutos de juego a través de Ángelo Alvarado, quien aprovechó una desinteligencia de la zaga santacruzana para desnivelar el compromiso. Pese a tener varias y claras ocasiones de gol, el elenco adiestrado por José Pepe Díaz no estuvo fino en la definición, perdiendo importantes 3 unidades ante el finalista del torneo del año pasado, que lo alejan de la zona alta de la tabla de posiciones. Jugamos con un equipo fuerte de la categoría, que tiene aspiraciones de subir. No digo que nosotros no las tengamos, pero las realidades económicas son muy distintas. ¿Cómo evalúa el debut del jugador peruano? Bien, jugó no sé, 15 minutos creo, es un jugador de muy buena técnica, seguramente le va a dar un sello al equipo también, va a aportar lo suyo, juega muy bien, maneja bien la zurda, tiene buen remate, tiene dinámica, espero que sea un aporte para nosotros. ¿El ingreso de Peña por Lara? Bien. Sí, es más vertical, es más rápido, tiene cambio de ritmo. Esperábamos sacarle provecho a eso porque San Antonio venía de jugar el día miércoles. Yo sentí que el equipo de San Antonio también, una por el juego de Santa Cruz y lo otro por el cansancio, retrocedió, se protegió muy cerca de su arquero. Lamentablemente no pudimos entrar y las veces que llegamos erramos abajo el arco. Y contra eso no se puede hacer nada, o sea, no sirve a lo mejor haber sido protagonista, haber tenido la pelota, haber jugado todo el rato en el campo de ellos, si no se gana o no se empata. En este caso lo considero que fue una derrota dura. Sí, lamentable, nos tocó un rival que tenía oficio, tenía años en la categoría, así que muy difícil. Nosotros igual nos dejamos de demostrar el fútbol, los principios que tenemos de fútbol, valga la redundancia, así que nada. No nos vamos contentos por el triunfo, pero por lo menos pudimos jugar, que es lo que venimos haciendo todos estos partidos. ¿Qué pasó? ¿La lesión? Nada, un desnivel en la cancha estaba horrible, así que pisé mal y una lesión lamentable, pero vamos a ver si podemos estar para el otro partido. Y corresponde al clásico Huaso ante Deportes Colchagua en el Joaquín Muñoz García, programado para este domingo a las 17 horas. Un duelo que se espera puede ser el punto de inflexión que corte esta mini racha negativa de 2 partidos sin triunfos y que vuelva a instalar al cuadro unionista en los lugares de avanzada del torneo. Ya que tras los triunfos de Naval ante Lota, Trasandino quitándole el invicto a Melipilla y de Valdivia ante Mejillones, dejaron a Santa Cruz en la 6ª posición de la tabla, por lo que el duelo ante Colchagua, que perdió de local ante el colista Linares, será primordial para mantener la ilusión de la hasta ahora incondicional hinchada santacruzana. Junto al clásico Huaso, la 9ª fecha también tendrá los duelos entre Linares y Ovalle, Mejillones con Lota, Naval ante San Antonio, La Pintana con Valdivia y Malleco ante Trasandino. Libre quedará el elenco de Deportes Melipilla.